Hola chicos, ¿qué tal? Yo soy Alexandria y tú eres importante. Amigos, si es la primera vez que visitas este canal, te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que haya un nuevo contenido aquí en la casa de tu amigo Alexandria. Así es, tu amigo Alexandria sube un video a la semana. Te invito a que te suscribas y que seas parte de esta hermosa comunidad. Amigos, ¿qué creen? En esta ocasión, este video es un video conmemorativo para festejar nuestros primeros 900 suscriptores. ¡Yes! Así es. Muchas gracias a su apoyo, a su cariño y a su comprensión. Es que este canal está llegando a festejar estos primeros 900 suscriptores. ¿Y qué mejor manera de festejarlos que... Miren, ¿qué tal? Nuestra primer playera con el logo de Alex Soria, con la frase de tú eres importante. Así es. Muchísimas gracias muchachos por su apoyo y por su cariño. Vamos a seguir haciendo más contenido para que esto siga creciendo y lleguemos mucho más lejos para hacer un mejor lugar para vivir a nuestro entorno y a nuestros alrededores. Bueno muchachos, después de este pequeño introductorio y de este mensaje dedicado para ustedes con mucho cariño, vamos a platicar el tema del día de hoy. Así es, el tema del día de hoy se llama No todas las pérdidas son malas. Así es, y a pérdidas me refiero a pérdidas de personas. Muchas veces nosotros pensamos que cuando una persona se va de nuestra vida es porque hicimos algo mal, ¿de acuerdo? Nos ponemos tristes, nos desilusionamos, sentimos que la vida es injusta con nosotros. Creemos que el que esta persona se haya alejado de nuestro camino es porque algo le estamos debiéndole a alguien. Así es, lo primero que nos viene a la mente es dolor, tristeza, inseguridad, cuando muchas veces no sabemos que en realidad las personas llegan a nuestra vida para enseñarnos algo. Así es, sin embargo, no siempre está en nuestro destino que esas personas se queden a nuestro lado el resto de nuestras vidas. Muchas veces esas personas solamente llegaron para enseñarnos una lección, para después avanzar y irse de nuestro camino. ¿A qué tipo de personas me refiero? Puede ser que estés perdiendo alguna pareja, algún amigo, ¿sí? A alguien que fue importante en tu vida y que tú lo considerabas una persona muy especial y que ante ciertas circunstancias esa persona decide alejarse, decide dejarte y lo primero que tú sientes es ese vacío, ¿sí? Ese vacío, esa ausencia. Sin embargo, reitero y ya para concluir nuevamente, es que esa persona llegó a tu vida y te enseñó algo. Posteriormente, si ya no tiene más que aportar a tu vida, es mejor que se vaya. Porque si ya después de cierto tiempo tú analizas y tratas de ver las cosas con una mayor calma, con una serenidad que la vida te tiene que ir enseñando y que te tiene que ir mostrando, te vas a dar cuenta que tal vez en realidad esa persona ya cumplió con ese rol, ya cumplió con ese objetivo y posteriormente es que se tuvo que ir, ¿vale? Sin embargo, también es probable que si en verdad tú te das cuenta de esa situación, puedes encontrarte con esa persona más adelante en tu vida, aunque tal vez ya sea fungiendo un rol diferente. Bueno, chicos, esto ha sido todo respecto al tema del video del día de hoy. Muchísimas gracias. Me gustaría, por favor, como siempre, pedirles que me apoyen con un like, que me pongan un comentario y que me digan qué les pareció el video del día de hoy. ¿Han tenido pérdidas que les han lastimado?
Sin embargo, el día de hoy ya se dan cuenta que en realidad esas personas cumplieron con un objetivo en su vida. ¿No les ha pasado? Platíquenmelo, por favor. Ya saben que para su amigo Alex Soria es muy importante interactuar con todos ustedes. ¿Vale? Por favor, ayúdenme a compartir este video con otras personas para poder llegar más lejos y más rápido a nuestros objetivos. Muchísimas gracias. Me despido no sin antes recordarles que yo soy Alex Overa y que tú eres importante. Muchísimas gracias por su tiempo y por su dedicación hacia este canal. Los quiero. Les mando abrazos, besos y bendiciones. Cuídense mucho. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Bye.